Auspicia este bloque Howard Johnson, Trane y Dapser, líderes mundiales en climatización. Bueno, amigos, segundo bloque de Poker por Radio, día viernes, y como ya es de costumbre, si no sabes a dónde ir, sí. Si no sabes a dónde invitar a una señorita, si estás cansado entre volver y no volver. Si estás cansado entre volver y no volver. ¡Sí, señor! ¡No, señor! Si tirate un cable, si ya te está sangrando en la nariz, ya metiste todo, ¿no? Como era algo sí, así, decía. No sé, si tenés sinusitis. Sinusitis, decía Fito Páez. Dicho todo esto, amigos, como todos los días, viernes, la tenemos a ella, a la señorita Dana Gibbs. ¡Fuerte el aplauso! Y hace su entrada triunfal Dana Gibbs. ¡Qué presentación! ¡Hola, Gibbs! ¿Cómo andás? ¿Cómo me gusta decir su apellido, Gibbs? Pero ella no dice Gibbs. ¿Eh? Ella dice Gibbs. Gibbs. Yo digo Gibbs. Pero yo digo Gibbs. Sí, acá en el programa muchos harán por vos, me dicen Gibbs. Gibbs. Yo le voy a decir Gonzalo. Está mal dicho. No, está bien. Mal pronunciado. El director, Javier Pérez, cada vez que me ve, me dice Gibbs. Dana Chips, me dice. Gibbs. Bueno. Lucas Garelic también. ¿Cómo anda, sí, Gibbs? Bien, estuve viendo el partido de Boca. Usted lo vio, ¿no? Obvio, sí. Yo soy de Boca. Voy a juntarlo con mis amigas. Mire, que bien, claro, recordando que la señorita Dana Gibbs juega al fuchipou. Sí, pero me junté a verlas con mis otras amigas. No las que juegan al fútbol, sino las que son de la escuela, que muchos no entienden. ¿Viste que en Twitter pones el hashtag numeral y pones? Uh-huh. Bueno, hicimos como numeral, comentario de Minita. Estábamos llenos de qué bueno que está este, yo quiero que este meta el gol porque está buenísimo. Esto no tiene sentido. ¿Quiénes son los que corren atrás con pechera? Preguntaban. Cosas así que... Claro, corner Somoza, para quien juega. Y de Somoza, ¿qué ponían? No. Sin palabras. No. Somoza es muy parecido a Jorge Ibáñez. ¿En el pulpo negro? No, Jorge Ibáñez. Jorge Ibáñez, el modista. Yo le decía Narciso Ibáñez Menta en el pulpo negro. Ah, ese sí, pero ese es el bigote que fumaba ahí. Una amiga dijo, mi sueño es escupir como Riquelme. Todo el tiempo. Así como, sale enterito, ¿viste? Claro. No sale pulverizado, claro. ¿No? Bien. Bueno, ¿cómo ha pasado esta semana? Aparte de lo de Boca, ¿bien? ¿Ha salido alguna cita, algo para contarnos? No sé, no puedo contar de mi vida privada en cámara, pero la pasé muy bien. Estuve de viaje, así que mucho no salí. Pero... Ah, es verdad, claro, ha estado en Santa Rosa. Sí. Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Bien? Viendo muy buen póker. Ajá. Estuvimos ahí con... ¿Con el Doc? Con Sudamérica, ¿no? Con Sudamérica. No se podía decir, porque estaba tan enigmática. No, sí, ¿se sí. Podía decir? Yo no estuve igual. No, bueno, por eso me lo digo. No se podía decir. Dígalo. Dígalo. Sí. Bueno. Dígalo. ¿Qué nos trajo para hoy? Hoy yo hace 2 meses que vengo ayudando a los hombres. ¡Ladrón! A desenvolverse, a sí. Entender un poco más a las mujeres uh-huh. En ese mundo. Y hoy, para los que están más desesperados, les voy a decir 5 técnicas. De seducción. Ajá. Que pueden implementar. Bueno, a ver, vamos con la número 1. Number 1. Perdón, ¿estas funcionan con usted teóricamente? No, porque usted da las técnicas, sepan cómo encararlas. No, conmigo no funcionan. Qué feo. Mentira. No, decir, la primera, decir algo que no funciona. No, si no funciona. En general, conmigo. Es más como de un manotazo de ahogado cuando estás desesperado. Por ejemplo, en un boliche, la de hacerse pasar por un famoso. En tu caso, Rodrigo de la Serna es muy fácil, pero por ejemplo... Ya lo hice. Sí, como gana esa, ¿no? Por eso sería muy fácil, ¡ladrón! Como que ganás mucho, pero... ¡Ladrón! Por ejemplo, no sé, como que haces un bolo calificado en una tira de polka, ¿entendés? Yo soy el que atiende el bar en Sos Mi Hombre. Claro, entonces te dice... ¿De qué te dedicas? No, te haces el humilde. No, soy actor. ¡Ladrón! ¿A dónde? No, ¿viste ahí en el 13? ¿Sos Mi Hombre? Esa garpa. ¿Garpa? Sí. Pero cuando la mina lo mira y dice, no, pero vos no sos, me estás mintiendo. Y ahí le dirás, sí, yo soy Eusabio, el del barcito. Ah. ¿Te dirás un nombre? Acá dicen, si no, busca el bolo en YouTube. Claro. Busca el bolo, claro. Vos bien. Convencidísimo. Es bueno. Que es verdad. El tema es si te sacan el teléfono en el cheboli y te dicen, a ver, mostrame. iPhone. Estás al horno. Estás al horno ahí. Después está la del trago, que bueno, te compras un trago para vos y un trago para X. Persona. Entonces vos vas recorriendo el boliche buscando a alguien que te agarre el trago. Obviamente que alguno, por lo menos para agarroñarte el trago, va a picar. Después está en vos tratar de mantener la feo, conversación. Qué feo lo que está diciendo. Es feo. Bueno. Está cosificando a la mujer. ¿Ves? No, bueno, pero así hay no. Mujeres que van y le piden el trago al hombre sin...
¿No me compras un trago? ¿Y yo qué soy? ¿Tu marido? ¿Que sí, te compras un trago? Nos ha pasado alguna vez. Bueno. ¿O no? Sí. Con cereza. Después está la de... La del deprimido cual película de Hollywood. Que va a la barra solo, se pide así como 3 shots de tequila. De tequila. De tequila. Así, se los manda de uno y se queda así como desparratado en la barra. Y se hace el sensible, se pone a llorar. Capaz alguna se le acerca, le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Querés que te compre una botella de agua? Sí. Ahí por ese lado garpa. Igual para mí no tanto, porque las minas en los boliches en general buscan más el winner, el ganador, el que no le importa nada, el cancherito. ¿Busca el winner? ¿Busca el ganador? Hoy fuimos a almorzar fuimos a una reconocida marca de comidas rápidas. Sí. Había unas señoritas al lado, en la mesa al lado, una muy bonita. Yo es que me voy a levantar y decir, qué linda que sos. Pero la mina va a salirme a sacar a patadas en el locote, ¿o no? No, se va a poner contenta, se va a poner colorada y no te va a dar bola. Bueno, pero capaz le alegrás el día a una mujer si le decís sos muy linda. Ah, así como al pasar. Sí. Bien, ok, perfecto. Sí, o capaz la mina ya está acostumbrada, pero no creo. Ah, no, tampoco era. Una chica muy linda, muy simpática. A mí me alegraría el día que venga alguien y me diga. Bien, muy bien, sigamos. Después está la de, por ejemplo, vos estás en el boliche y ves a tu alrededor muchas parejas, entre ellos chamullándose, pero ves una que el tipo está re pesado y la mina se lo quiere sacar de encima y que no sabe cómo. Ahí vos tenés que agarrar y la agarrás del brazo de la mina y le decís, ¿qué pasa, gordi? ¿Todo bien? Como si fuese... Como si fuese nada. Claro, como si fuese el novio. ¿Pero puedo decir algo? Sí. Necesito que el director... Pero no escuché el remate, director. Me presente una amiga. No escuché el remate. ¿Me lo puede repetir? Discúlpeme, ahora se yo lo cuento. Si quiere, se lo digo yo. No, pero por ahí no se puede. Prefiero que me des la taca-taca. ¿La plata? Sí, claro. Ah, mire qué bien. Ahora le voy a contar lo que dijo el director, por favor. Una cucaracha para Dana. No, tiene razón, sí. Tengo razón. Tiene razón, no. Entonces se le acerca y le dice, ¿qué pasa, gordi? ¿Te están molestando? Y la mina no entiende nada porque se le acerca a uno cualquiera que no conoce. Ahora, la está salvando de la situación del otro. Si ahí la mina agarra viaje, ya está. Sos un campeón. Porque va. Sí. Si no, estás complicado porque puedes terminar matándote a trompadas porque el otro dice, pará, me estás... Claro, o que la mina te diga, disculpa, yo aún no te conozco, estoy hablando con él. Claro. No, pero, ¿qué es lo que pasó?